Perdón, me han entrado de golpe. Pero detrás de mí siento como unas presencias, como si fueran de otro mundo, aquellos que están al otro lado, pero que también están aquí. Pero luego resulta que es no, que son de verdad, que son las gemelas. Estamos a tu lado y estaremos toda la vida hasta la muerte. No, no, decís que sois mis padres. Porque el único en la vida es nuestro hijo. Es nuestro... Mira, 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 mira cómo miran allí dentro. ¿Eh? La fuerza del destino. Buenas noches, bienvenidos al musical. ¿Qué te pasa de los cabellos? Bueno, venga, va. Vosotras sois, ¿sabes qué sois? Eternas. Mamones de cámara. Eternas. Mamones de cámara. Eternas. Chupateta, chupateta, chupa Eternas. Cámara. Eternas. Ala, venga, dejadme sitio, dejadme sitio, dejadme sitio. A 85 años. ¿Qué venga, ya, se acabó. Buenas noches. Muy buenas tardes. Venga, esas palmas, ¿qué tal? Buenas noches, Tony. Venga, rumbero. ¡Vámonos! La chica de tanguita rojo. Toma, otra vez con la chica. Como se ronea, vaya un salerito, me pone muy tonto. Vaya unos aires más flamenquitos. Cuando la veo pasar, se le cae la baba hasta mi perrito. ¡Anda! ¿Y usted? ¿Qué hace aquí tan serio? No, nada, escuchando. Oiga, explíqueme esto de... Silencio, por favor. En horario no protegido, esto de mamar y mamones y no sé qué. Esto que... ¿El qué? Yo usted no he decía lo, de, lo que sí que son mamones, de, ¿no? Mamones, de mamones, de chupar cámara. ¡Ah! ¿Y las Sando Show? Claro. Sí, son muy listas, ¿eh? Son muy listas. Son dos vampiras. Y muy lagartas, muy lagartas. Ya se han ido, menos mal que no lo oyen. Venga, comenzamos. Tú eres muy, muy especial. Con alegría, con optimismo y, sobre todo, cada noche con una ilusión renovada. Pero, ¿y después? ¿Qué pasará? No, me lo cuentas luego, ¿no? Doña Corcho, Corcho y Caña. ¡Noches! Buenas noches, bienvenidos. Arriba. ¿Cómo se ríe aquel? Arriba, vamos. Vamos. Póngase allá, por favor. Bailando. Me paso el día bailando. Por favor. Salga y vaya a ponerse la capa roja. Porque está fatal con esta capa, anda, vaya, vaya a ponerse la ropa. ¡Fina de la ducha! Vaya, vaya a ponerse la capa roja, venga, venga, un vampiro con la capa, madre mía. ¡Arriba! Me paso el día bebiendo, la cordelera acatando, llena de soda y vermut. ¡Vamos! Tengo los huesos desencajados, el cuerpo tengo muy dislocado. A ver, un momento. ¿Ustedes qué diálogo tenían en este momento? Hablamos de casa. No, estoy preguntándole a ella, caballero. Perdón. Deje hablar a las señoras, diga. No sé de qué hablan, de caramelos. No, 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 de en castellano. ¿De qué estaban hablando? Ay, perdona, sí. ¿De caramelos? De caramelos, sí. ¿Quién me lleva caramelos? ¿Le lleva caramelos? Sí. ¿Qué? No me mires, no ¡arriba! Me mires, no me, le he dicho no me, a ver si llevaba uno. No me mires, le dice usted a él. Sí. ¿Que no la mire? La canción dice no me mires. Miss África, hoy no sé dónde está usted. No sé. Este, no sé, no sé dónde está. Es que Miss cuando África, me aparece pero... esto ya me asusto. ¿Pero qué dice? Sí. Me tiene que contar las historias de Miss África por África y no me cuenta ni una. Y aquella señora está insólita. ¿Y usted, comandante? Yo, ay, no, nada. Usted no es comandante. No, 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 por favor. Yo, comandante, no. ¿Usted qué no es? Me faltaría. Yo soy discreto. 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 El discreto. Yo. Él es el comandante. Arriba. Good evening, Miss Rovira.
Guten Abend, meine Herren und Damen. Bonsoir à tout le monde. Buenas noches, España. Presenta su fabuloso internacional showman, Toni Rovira y tú. ¡Bravo! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Esta fiesta con amigos y sin ti! ¡Vamos, fiesta! ¡Fiesta! ¡Qué fantástica con Toni Rovira esta fiesta! ¡Esta fiesta cada día en el programa de Toni Rovira con mucho, mucho, mucho amor! Esta noche siempre será única, con Toni Rovira yo siempre me encuentro bien, él quita las depresiones y la pastilla no tenemos que tomar. Con Toni Rovira cada noche aquí, en Barcelona, Cataluña y toda España. Madre mía, madre. ¡Ay, ay, le damos! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Mario. Este sumario es tan rápido que no me dan ni tiempo. Ay, un, dos, tres, vamos. Madre mía, este fin de semana estuve pintando este rojo y ya está hecho una mierda. Aquí, Joan Estrada. Fuerte aplauso con Blanche. Buenas. Buenas. ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? Dejen ustedes a la perritanda, fantasma. Estése aquí, quieto. Aquí todo el mundo chupa. Sí. ¿Lo ha dicho usted? He inventado la palabra chupón, que es chupar cámara. Está. No sabía. Bueno, se puede chupar chupachups también. Ya, muchas cosas se pueden. Exacto. Dios mío, a ver, aquella es la cámara. Bueno, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estamos? Con la señorita Blanche, que va protegida del frío porque hace frío en la ciudad de Barcelona. Y es, además, nuestros estudios... Buenas noches. Sí. Bueno, siéntese. Tenemos los estudios Joan cerca del mar. Y siéntese, esto hace que tiene que usted ir a una cena muy importante esta noche y... Siéntese. Quería hablarme de alguien muy importante. Sí, vamos a dar que seguirá siendo siempre importante. Sí. Vamos a recordar estos días... Hubiese cumplido 100 años. Hace tres días fue su cumpleaños y hubiese hecho 100 años. Estamos hablando de Frank Sinatra. ¿Qué le parece hablar de lo que es la voz? La voz. La voz, exacto. Luego, ¿quién ha ocupado este lugar? Porque, claro, a él se le llamó la voz, una vez muere él. Sí, pero... ¿Quién es la voz ahora? No. No. No hay. Quiero decir, hay diferentes... es como los actores que había de Hollywood en aquella época, ¿eh? Hay una Rita Hayworth, hay una Ava Gardner. Sí, las gemelas, hay otras que las imitan. Sí, bueno, esto sí también. Entonces, bueno, si hablamos de Frank Sinatra, lo haremos. Pero de hay una... otros. Es que somos a veces tontos, ¿no? Porque decimos, hay este, hay aquel, hay el otro, pero ahora hay otros personajes. Sí, por supuesto. No, no hay una Marilyn Monroe, pero sí. Yo qué sé, hay una Penélope Cruz. Sí. Que es distinto, bueno, pero que en fin. No hay Sara Montiel, pero hay Penélope Cruz, pero es distinto. Bueno, pero... Es que sí que es distinto. Otro, ¿no? No, es otro. Estamos en el siglo XXI también. Son tiempos diferentes. El mundo también, continúa, ¿no? Siempre. Sí, sí, por supuesto que continúa. Y nadie es imprescindible. Pero, ahora es Toni Rovira y tú, dentro de cuatro días pues será otro nombre. Y habrá otro sentado aquí. Pero el glamour que tiene usted difícilmente lo encontraremos. ¿Tengo yo? Sí, se porque está hablamos... Con... ¿O se está quedando conmigo? No, porque estamos hablando de artistas con... O sea, la diferencia entonces era el glamour que tenían. Es ahora que ellos eran estrellas con glamour, pero yo no. Sí, usted en su estilo, sí. ¿Usted cree que puede salir tengo alguien glamour, que haga señores, tengo que glamour. Haga esto? ¡Sí! Claro que sí, ¿no? ¡Sí! Ya está. Está muy claro esto. La pobre perra me mira y dice... No les hagas caso. No, ¿ella no tiene glamour? Sí, ella sí. Pues fíjese si tiene glamour también. Bueno, sigue, sigue. Pues nada, mire, recordar, estamos hablando de un personaje que hizo, que tuvo cuatro matrimonios, o sea, se hizo cuatro bodas.
idilios tórridos con Ava Gardner, aquellas historias. Venía a España, se peleaba con Mario Cabré porque Mario Cabré rodaba con Ava Gardner. O sea, un hombre que estuvo relacionado siempre con los círculos más progresistas americanos. Apoyó siempre al Partido Demócrata. Hizo más de 1.300 canciones, más de 50 películas. Y tan buen actor como cantante, porque exacto, era buen actor también. Exacto. Y ganó un Oscar en el año 54, por De aquí a la eternidad, pero luego es que hizo muchísimas cosas. Canciones tiene el New York, Strangers in the Night, los duetos que hacía con su hija Nancy Sinatra. O sea, es un personaje que hasta el año, además, hasta el año 98 que falleció, estuvo al pie del cañón. O sea, fue un artista de los que murieron, que muere con las botas puestas. ¿Cuántos años tenía cuando murió? Pues hubiese hecho 100 años ahora, pues de esto hace 17 años, pues debía tener 83. Fíjate, y seguía cantando. 83 años. Hay artistas españoles que no voy a nombrar que podrán seguir cantando hasta el último momento. Sí, pero la diferencia que siempre decimos que en el extranjero se cuida los mitos. Johnny Hallyday en Francia sigue siendo un ídolo. Que viene a Barcelona ahora, ¿eh? Ahora viene el Liceo. Tom Jones en Inglaterra sigue siendo un ídolo. Sinatra hasta que murió. En cambio aquí... ¿Qué pasaría? ¿Cómo se trata a Camilo VI hoy en día? ¿O qué sería de Nino Bravo bueno, si pero viviese...? Pero Rafael, que también ya tiene unos años, se le respeta y venera. Sí. Julio Iglesias es adorado en todo el mundo. Pero no vive aquí. Bueno, pero es adorado en todo el mundo. Tal vez es Rafael, pero no. Pero hay muchos que se les tienen en el olvido. No cuidamos tanto. No cuidamos tanto a lo que ha sido los artistas. Pues bueno, ¿qué le parece si escuchamos, hacemos un pequeño pack? Venga. Primero lo escuchamos cantando y después le vemos en una interpretación de una película que rodó en España, la única, que trataba sobre la guerra civil, que se llamaba Orgullo y Pasión, que él hacía de guerrillero español, Gary Grant hacía de oficial francés y Sofía Loren era una dama andaluza. ¿Qué le parece? Esto lo veremos. Venga, vamos lo veremos. A ver. Vamos no a, fue vamos Sara a ver Montiel, este blog. Fue Sofía Loren. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap, my small town blues, they are melting away. I will make up. Bueno, le hemos visto cantando y ahora vamos a ver en el vamos cine. Vamos a ver la película, que además rodó esta película en el año 57 y viendo lo que había en España dijo que mientras estuviese el régimen que había nunca más volvería a España. Y no volvió hasta en la democracia. Volvió en los años 80 a cantar en el Santiago Bernabéu y en los 90 cantó en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Lástima que no le vi. Ahí está. Soy de Ávila y estoy dispuesto a recobrarla. En Ávila no nos sentamos en la plaza con los franceses. Y en Ávila no ondea nuestra bandera con la bandera del enemigo. ¡Oh! ¡Arrete! ¡Arrete! ¿Qué clase de pueblo sois? Sentados aquí como si nada ocurriese. Y a 300 kilómetros, los gabachos se divierten tranquilamente, atravesando viejos y niños con sus bayonetas. Un aplauso para él, para Frank Sinatra. El circo cada vez está más de moda. Regresa al circo. Ahora está el circo Raluí, el circo americano, la ciudad de Barcelona y el circo de los horrores cada año nos visita. Cabaret Maldito será esta próxima aparición en Barcelona de ese gran circo de los horrores en la carpa del puerto del Porvel, del Puerto Viejo de Barcelona, del 3 de febrero al 13 de marzo. No te lo pierdas. Se acerca el circo de los horrores.
Hace unos días tuvo lugar la presentación de Cabaret Maldito, dentro de la trilogía Circo de los Horrores. Fue en el Hotel Palace, en su salón Dalí. Allí se dieron cita al director del espectáculo, Suso Silva, y Rafael González, su productor. Cabaret Maldito es un espectáculo con el que Circo de los Horrores cierra su trilogía, que comenzó con esta obra que da nombre a la compañía y continuó con Manicomio. El espectáculo estará en la carpa del Porvel de Barcelona desde el 3 de febrero hasta el 13 de marzo del año que viene. Espero en este plató a Suso Silva, ¿vale? Como casi cada año cuando viene a Barcelona, pues intenta aparecer en este plató. Hay un bebé. Qué suerte que haya un bebé. Un, dos, tres, seguimos. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Marcha! ¡Marcha, marcha! ¡Vamos! ¡Sin miedo! Un aplauso para recibir a una estrella, a una guía espiritual, la número uno, Nube de María, aquí está. Hoy está difícil de bajar, ¿eh? No hay casi sitio, ¿eh? ¿Sí o no? Pensé que me... Gracias. Yo pensé... ya la veo cantando, mira, suba. Claro, yo pensé que me suba, los habían suba, puesto suba, para suba, mí. Suba, suba. Digo, pero no suba, sabía cuál era aquí. El mío. Ya, ya. Arriba, dale a la música, anda. ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, cantando, ¿sí o no? Vamos, no sabía cuál era el mío. Imagínate ya que eres una cantante, ¿eh? Va. Dale. No te va. Sí, sí que me va, lo que pasa es la voz. Todo se tiene que acompañar, ¿no? Sí, yo sé que cantas ya. En casa. ¿Te atreves a cantar? ¿Qué? Cuando cantáis, que también canta el... ¿Michael? No, le llaman el... ¿Cómo, perdón, le llaman a usted? ¿Ha dicho? Discreto. El discreto. Sí. Con Michael y Lolita cuando... ¿Qué canción cuando cantan? Vamos de cenas o así, cantamos. ¿Qué si canción? Si tú me dices, ven... Los Panchos. Va, venga, lo dejo todo. ¿Verdad? Que si acaso tengo que ir con un no, micro al otro, continúa. Porque si no hay micro... A ver, un momento. A ver, si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para mí. Arriba, que tú también cantas. Mi momento más oculto, también te los daré. Mis secretos, que son pocos, serán tuyos también. Si tú me dices ven, y todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven... ¡Ay, envuélvenos en la luz! ¡Hay que ver! ¡Silencio! Los secretos que tiene la gente, el discreto, claro, también canta. Claro. ¿Te has dado cuenta o no? Hasta yo he cantado, fíjate que no se me había ocurrido nunca. Si tú me dices ven. Bueno, si tú me dices ven, yo les digo a nuestros amigos que se vengan... ¡Ay, el bebé! Les digo a nuestros amigos que se vengan, ¿no? Ese sábado día 19... Exactamente. ...a esa conferencia del Don, que Nube de María... va a llevar a cabo en este plató, pues pero sí. Sin antena. Sin cámaras, sin nada, que no se preocupen, que no habrán cámaras ni serán filmados. Si se quieren hacer una foto con nosotros, sí, no hay ningún problema. Y es este sábado, día 19, de 4 a 6 de la tarde. Para poder venir aquí al curso, no pueden presentarse y ya está. Simplemente antes tienen... que llamar al 674-059-059, que es el que están dando en pantalla, para que así las secretarias, Alicia o Victoria, puedan apuntarles para que puedan venir aquí al curso. Es un curso, además, muy importante, es la segunda parte. Yo no suelo dar cursos, Tony, ya lo sabes, pero, bueno, era el primer curso del Don, este es el segundo curso del Don, y es muy importante este curso
para sacar esta niña interior, para sacar todos nuestros miedos. O el niño, si no está viendo o el nombre. Ese niño. Claro, ¿no? Bueno, ese espíritu interior, ¿no? Pasa que yo le llamo niño o niña, ¿no? Exactamente. Para sacar todos estos miedos, incluso agorofobias, depresiones, todo esto es porque está sufriendo nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro niño interior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a sanarlo, a que esté fuerte, a que esté bien, a que no tenga miedo, pues para abrir las puertas del 16 y poder estar pletórico, sin miedos, a buscar trabajo, a no estar enfermo todo el día, porque las enfermedades es todo lo que pensamos y todo lo que decimos y nuestras acciones. Entonces vamos a hacer que todas nuestras acciones sean positivas, como muchas personas me dicen, Nube, es que parece que se me ha borrado la mente cuando he hablado contigo, o me has dado un ritual, no es que se haya borrado la mente de cosas negativas, de problemas, de traumas que tenemos, de cuando somos pequeños, que no sabemos a veces cómo actuamos porque es cosas de nuestro pasado. Entonces todo esto se borra y empieza a llenarse poquito a poquito de cosas positivas en tu vida. Aleja todas las cosas tóxicas que tenemos, que por desgracia siempre nos vamos poniendo en la cabeza, ¿verdad? En nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, rencores de un amor. Y no nos atrevemos a dar el paso. A veces me dicen, Tony, no puedo encontrar el amor. Y esto es porque son recuerdos del pasado que en el fondo nos negamos. Y no atraemos a esta pareja porque nos negamos a nosotros mismos, como por la pareja. Incluso muchas personas que ya tienen, han hecho cursos y lo que sea y tal, y tienen ese potencial, con este curso lo que pueden hacer es no poner más fuerte sus dones, porque todos tenemos dones, hay que descubrirlos. Y en este curso descubriremos el don que tenemos para poder sanar, para poder hacer lo que queramos. Sanarse uno mismo también. Sanarse uno mismo, que es, claro, lo principal es que cuando vienen al curso quedan sanados ellos mismos. Y entonces pueden ayudar a sanar a los demás también, a sus propios hijos, a los padres, a las personas que quieras o a las que no quieras también, porque es un acto de amor, ¿eh? Entonces lo que enseñaremos es a canalizar esta energía universal para poder transmitirla hacia las personas. Porque muchas veces me dicen, he hecho muchos cursos, pero no sé dónde envío la energía o cómo la envío. O creen que sí, pero no saben de dónde han cogido la energía. Igual has cogido de un pozo oscuro y se la estás enviando con amor a aquella persona y lo estás enfermando. Entonces ahí enseñaremos cómo se coge la energía, cómo la canalizamos y además, al sacar tu potencial, puedes descubrir cómo cogerla. Lo importante es sacar este don, sea el que tengas, el de la pintura, el de cantante, el de trapecista, el de curar, el que tú quieras, el estar fuerte para el 2016, que ya está bien, que llevemos tantos años ya en la vida, que estén tantas personas mal, que no se atrevan ni a salir de casa, ni a buscar el amor, ni a nada, ni al trabajo, que están entre la familia, están todos peleados. Yo creo que aquí habrá un antes y un después, como en el curso anterior. Hubo un antes y un después de venir aquí. Así que eso es lo que perdona, yo quiero. Quiero que dé tiempo a que vayan saliendo, mientras luego lo repetiremos también, pero estas imágenes que me siguen llegando a través de aficionados que grabaron, ¿no? Esas colas inmensas que había en la sala de conferencias, llena con 1.300 personas, con tantas, no sé cuántas se quedaron fuera, sin poder entrar, muchísimas, que hubo que repetir otra conferencia más tarde, ¿no? Sí. Y que además, pues, aquellas personas todas experimentaron, sentir, creo que estamos viendo ahora, a ver si este es el vídeo, este es otro, no, he pedido el otro, me parece que este no es el del... Este es el del stand, quería en estos momentos el corto, que es el del... Han enviado dos, el del Magic, sí, ¿no? Que es el de la conferencia y nada, que aquí todas estas personas, a ver si lo puedes ampliar un poco más, que se vea un poco mejor, que se ve fatal, que esas personas, pues, no sé, ¿no? Experimentaron la sensación, ¿no? De percibir la presencia de seres que bueno, que forman parte de otro plano.
Exactamente, es nuestros seres difuntos, poder ver aquí a nuestros seres difuntos, pueden ser nuestros hijos, poder contactar con ellos para dar, a veces no nos hemos despedido, y, o al menos creer ese sufrimiento de poder, que si tú puedes llegar a ver a ese ser difunto tuyo, que para mí no es difunto, es un espíritu que salió del cuerpo. Todas estas colas de pie, de personas en pie, eran para subir arriba al escenario para explicar cada una lo que había sentido. La experiencia de cada persona, se levantó toda la sala para contar las experiencias y después a mí en mensajes privados o en el Facebook mismo, a mí me lo han dicho, dice, es que, Nube, ¿cómo puede ser de que hay un antes y un después en nuestras vidas y que esto no esté a nivel mundial reconocido? Porque es que todo el mundo era como dice, era la primera vez, y yo soy escéptico, me decían muchísimas personas. Personas que solo vinieron a cotillear, que eran a lo mejor pues de otros sitios y tal, y a ver qué hace Nube, ¿no? Y es lo que dijeron, dice, lo que yo he visto, me decían, eso es que es imposible, eso no me lo va a negar nadie, por mucho que quiera. Si yo llevo muchos años diciéndolo, si es que yo no lo que no quiero es ni publicidad ni nada, es que simplemente que muchas personas puedan ver que realmente no fallecemos, es nuestro espíritu que sale del cuerpo. Y aquí con las lucecitas así medio apagadas, como en los otros cursos o en las conferencias, podrán ver las almas de sus seres queridos. No se asusten, todas son buenas. Y Oye, un día fatal, ¿eh? Y recobrar el niño pequeño, como este niño que anda por aquí, ¿no? Sí, que ahora le he oído ese llorar. Que todos tenemos dentro y que a veces lo anulamos. Lo anulamos completamente. Lo anulamos completamente. Potenciar. Por eso hay tantos males, hay tantos miedos y hay, pues, incluso maldad, porque tenemos arrinconado este niño y encerrado en mil llaves, como en una jaula. Hay que liberarlo para que sea capaz, pues de todo, de estudiar, de amar, de querer, de vivir. Lo que siempre digo, hemos venido a vivir y amar, pues que así tendrá que ser. Pues el día nada, 19, recordamos, de 4 a 6 de la tarde. El día 19, de 4 a 6 de la tarde, y deben llamar a ese número que sale, que es tu número, sale en pantalla, para reservar, para poder estar, porque ya quedan pocas plazas. Allí le informarán, claro que no, sí. No, quedan pocas ya. Yo creo que ya no quedan, pero bueno, de todas maneras quiero avisar. Ay, el regalo que harás, luego nos lo vas a recordar. Un ritual, claro. Te vas a regalar un ritual para entrar el año. Para entrar el año. Con suerte, incluso vas a enviar rituales gratis a diferentes puntos de toda España, ¿no? Así es, así es. Y bueno, de toda España y de fuera también, porque también ya me los están pidiendo, que lo oyeron, ¿no? Pero yo estaré encantada. De todos los que vengan aquí habrá un ritual... Gratis, acaba de decir. ...personalizado para cada persona que venga al curso y a más los que lo deseen también, y lo enviaré además también gratuitamente. Así que ahí los esperamos. Un aplauso para esta generosidad. Dos, tres, música en el plató, sigue la fiesta y nos vamos al Salamanca, que esos días es el lugar ideal para ir a celebrar, bueno, ya que vienen las fiestas y se suelen celebrar banquetes o cenas, ¿no? Pues sí, no muy sé bonito, por qué, esa manía de cuando llega Navidad, bueno, hay que ir a celebrar. Es bonito, si se reúne la familia o amigos con cariño, pues yo creo que es muy bonito. Y el Salamanca, pues yo creo, no digas nada de qué raro es, porque también vamos a ir al Salamanca a celebrarlo, todos los del equipo, ¿o no? Pero bueno, se podría celebrar siempre. Pero bueno, sí, eso sí. Hagamos cada día Navidad, por favor. ¡Arriba la música! ¡Vámonos! Salamanca, el Silvestre, mi amigo, te espera con todo amor. Aquí está. Mañana, Carlos Cosías, el que han nombrado el mejor tenor de este momento. Aquí, en este plató. ¡Arriba! ¡Vamos, marcha! ¡Antonio, Romina y tú! ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Venga, marcha! Regresamos en un momento. Vamos a la publi. We'll be right back.
estreno, sobre todo a través de las redes sociales, pero ahora ya que esta noche pues hablamos de Mecano, ¿no? Y le rinden tributo con un musical, La Fuerza del Destino, ¿no? En Barcelona. En el Teatro Coliseum. En el Teatro Coliseum, que no os lo debéis perder. Estuve yo viéndolo el pasado fin de semana y es fantástico, hay que ir, hay que vibrar con la música de Mecano, sigue estando vigente, ¿no? ¿Sí o no? Que estáis apagados ¡sí! todos en el colegio. Y como Nacho Cano estuvo en este programa y es uno de los grandes componentes, ¿usted qué dice? Me voy. ¿Que se va? Me voy. No sé si llevarme, no sé si llevarme al Nubu como así Nubu. No. La Nube se queda en el programa. No ¿sí? Me deja, sí. No me deja. No te deja. Bueno, quedamos luego. Eso. Bueno. Nos vemos luego, señora. Mientras él se va señora Nubu. A cenar, nosotros vamos a recordar la presencia de Nacho Cano en este programa y después tenemos el musical. Sabe mucho de eso. Más que yo. Es un embajador del amor. Es un precursor de la nueva era. Por eso el musical A, el musical de Nacho Cano, hay ese renacer del mar. Porque yo creo que ya nos habla de ese nuevo tiempo. Un aplauso grande para él, para Nacho Cano. Maestro. Vaya, con el discurso que ha soltado yo no sé si te has pasado. ¿Por qué, Nacho? No, porque es muy bonito todo lo que has dicho. La verdad es que lo has dicho de una forma además muy, muy arropada por la música y bueno, creo que la gente te ha escuchado con de verdad, ¿no? A mí me fluye, como supongo a ti, la creación o la energía que se produce, ¿no? Que enciendes la pasión y el fuego interior de las personas en el Teatro Apolo de Barcelona con el musical A. Yo al creo final, que es una exaltación del amor. Sí, la verdad es que Barcelona nos ha acogido muy bien. El mensaje de este musical es un musical un poco especial, ¿no? Porque habla de valores, como tú dices, eternos y habla de valores, bueno, pues que hay que en este momento ponerlo encima de la mesa, porque es un momento de colapso donde podemos optar o ir por aquí o ir por allí, ¿no? ¿Tú crees en esta nueva era que está ya? Bueno, yo creo que no es que la crea, sino que es evidente, ¿no? O sea, es evidente que en este momento tenemos que ponernos de acuerdo entre todos, tenemos que ya pensar que de forma global hay que actuar y que no podemos ir actuando como subgrupos, mirando nuestro interés y el del otro importándonos un poco menos y, bueno, en general intentar ser mejores, ¿no? Yo creo que la idea debe nacer de esto, ¿no? De repente te viene la idea del musical y nacerá de... Sí, la idea viene de una etapa de mi vida donde noto, después de una operación que no salió bien, que me costaba mucho respirar, ¿no? Entonces, cuando a uno le cuesta respirar, valora lo que más el aire, ¿no? Y cuando valoras lo que más el aire, te das cuenta que lo siguiente es el agua, y que lo siguiente es el amor, y lo siguiente es la amistad, y lo siguiente es la armonía, y lo siguiente es la alegría, o ahí ya no sabes qué va antes o qué va después, ¿no? Pero en cualquier caso, todo lo que empieza con A es bueno, en general. A Nacho Cano es difícil atraparle, ¿eh? ¿Por qué? Porque vuelas en la libertad, que vuelan los pájaros. Porque no estás sometido a nada, porque eres tú mismo y haces siempre lo que quieres, bueno, ¿o no? Bueno, yo creo que tú de eso sabes bastante también. ¿Pero es así o no? Sí, es un poco así. ¿No te importa pagar las consecuencias? No, bueno, eso evidentemente tú ahí lo has dado en el clavo, ¿no? Cuando tú mueves las energías, te pegan tiros, ¿no? Es así, o sea, cuando tú te quedas en tu casa y no haces nada, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pero en el momento que tú quieres ir un poco más allá, estás expuesto a la envidia y estás expuesto a muchas otras cosas que tu cuerpo a veces no aguanta del todo. Tu mente a veces sí, pero tu cuerpo siempre anota, el cuerpo es como un... va anotando todo, ¿no? Aquí, allí. Una noche especial para conocer un poco más cómo es el alma. ¿Sería el pensamiento la evolución del alma? Bueno, el pensamiento puede ser la evolución del alma o una desviación, una involución. Depende de cómo lo uses. Es como la energía nuclear, ¿no? ¡El alma viva! Que te puede hacer funcionar un hospital o que te puede poner una bomba atómica. La energía es toda para bien o para mal. ¿Y el corazón? Bueno, el corazón, la pena es que tienes que... Nos acostumbramos desde por la mañana tanto a funcionar en la supervivencia que el corazón nos funciona. Tenemos que decir, ¿dónde estás? ¿No? O sea, en momentos, y la música es muy importante para eso, porque la música te recuerda
o te evidencia que el corazón va a seguir ahí funcionando y latiendo, en momentos lo vivimos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos escuchando y de pronto decimos, pues existe la magia, ¿no? Supongo que para encontrar esta evolución, el lado femenino y masculino hay que descubrirlos completamente, ¿no? Yo creo mucho en el equilibrio de la vida y del hombre con la vida empezará cuando la energía femenina, que no solamente quiere decir darle a la mujer más espacio, sino quiere decir todo lo que tiene que ver con ese tipo de energía, tenga más peso en la vida, ¿no? Estamos en un momento muy demasiado agresivo. Demasiado agresiva es la competencia, demasiado agresiva es la relación, demasiado agresivo es el funcionamiento de la sociedad. Y hemos perdido, probablemente fue en la Edad Media, cuando la Inquisición y todo esto, que la mujer empezó a perder ese punto que tuvo, que tenía en el pasado de importancia y que nos equilibraba con la naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que el futuro pasa porque esa intuición y esa sensibilidad y esa belleza vuelva a formar parte, ¿no? De hecho, ya estamos viendo pues Obama o Angela Merkel, o sea, gente que tiene como más feeling. ¿Qué aprendiste con la madre de Calcuta? Pues aprendí, primero, que en las situaciones límite uno tiene que tener un líder que lo tenga claro, ¿no? Porque era una mujer que estaba acostumbrada a tratar con situaciones límite. O sea, esa era su especialidad, ¿no? Ella, cuando en lo que otros no sabían por dónde tirar, ella decidía, ¿no? Era una fiel seguidora de ese mensaje. Y luego, además, pues tenía esa potencia que tiene la gente que saben que tienen mucho poder, ¿no? La tenía en la mirada, la tenía en las manos y la tenía ganada, porque a un pueblo tan difícil como es el pueblo indio, lo ganó por el corazón. ¡El hombre, coño! Me vienen a avisar sobre... Todos, absolutamente todos, tenemos un destino. Nacemos para vivir ese destino. Un destino que nos llevará al final de un camino que tampoco es un final, que nos llevará a un reencuentro que será absolutamente maravilloso, que será vivir la plenitud de los sentidos, que será palpitar con la exaltación del amor, que será tal vez ese gran momento mágico que cada ser humano tiene que alcanzar en la vida. Porque ese estado físico actual es pasajero, todo es pasajero, pero el alma, que es eterna, se merece otro destino, se merece un final distinto del que algunos creen que es vivir en la tierra. Pero ese destino se puede ir tal vez modificando. Ese destino depende, la voluntad y la fuerza de cada uno puede hacer que varíe, que cambie. Tal vez todo está escrito, pero tal vez también lo podemos ir modificando. Depende nuestra actitud, depende lo que seamos capaces de modificar aquello que hacemos mal. Todo está en ti, todo está en mí, todo está en cada uno de nosotros. La posibilidad es absolutamente de cada uno, porque los seres humanos somos libres. Nacemos libres, vivimos libres y moriremos libres. Por eso no podemos estar culpando siempre a aquel, al otro, de todo aquello que nos pasa. Es por nosotros mismos, por nuestra manera de ser, por nuestra debilidad, por dejarnos atrapar por el lado oscuro. Así que el destino tiene fuerza y el destino se merece la plenitud y debemos luchar hasta llegar a ella, ¿sí o no? ¡Sí! Por eso el musical La Fuerza del Destino a mí me inspira y me da coraje y fuerza, porque pienso que es absolutamente una verdad como un templo, ¿o no? ¡Sí! El destino, nuestro destino, tiene fuerza. ¡Arriba la música! ¡Tiene fuerza, arriba! ¿Sí o no? ¡Arriba! Juan
Juan Carlos Menzal, recuérdame, por ejemplo, a Mecano, ya que es un tema de Mecano. Esta es la presentación del musical que está triunfando en Barcelona en el Teatro Coliseum, que además ese maravilloso teatro es como un cabaret. Ahí hay mesas y tomas algo y compartes una velada extraordinaria viendo el gran musical. ¡Arriba! ¡Bienvenidos al circo! ¡Arriba! ¡Arriba! Este teatro circo cabaret se va a convertir hoy en un musical, de arriba. ¡Vamos! Esta es la presentación. Abrimos las puertas del plató de Toni Rovira y tú para recibir el musical La Fuerza del Destino, que estará en el Teatro Coliseum de Barcelona, bajo la dirección del prestigioso Hansel Cereza. El musical es un tributo a Mecano y realiza un recorrido por más de 30 canciones que trasladarán al público a unos años donde los cambios sociales, culturales y políticos colocaron a la sociedad española en el camino a la modernidad. El formato combina la música en directo, la danza y la interpretación, donde los propios intérpretes dan vida a estas canciones, conduciendo al espectador al universo de Mecano. Sobre el escenario, más de 20 artistas interpretarán los temas del célebre grupo compuesto por Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano. Un tema absolutamente maravilloso, mujer contra mujer. ¡Fuerte aplauso para el musical La Fuerza del Destino de Mecano! Se dan la mano, el matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder, tras las manos va el resto de la piel. Tratan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien. La otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras del suelo, mujer contra mujer? No estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra.
si equivoco la ocasión y la hallo labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser. Si no gusto, ya sé lo que hay que hacer. Que con mis piedras hacen ellas su pared. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer? Aquello no está bien, la otra opina que se le va a hacer el mundo, y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer? Ras del suelo, mujer contra mujer. Y enseguida regreso con ellas. Buenas noches. Parece que el tiempo está volando. Estoy en tiempo, estoy en tiempo. Ella dice buenas noches. A ver si nos presentamos, ¿no? Mapi Molina, que es la directora. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Omar Achandio. Anchundia. Anchundia, que es cantante. Sí. Cristina, Cintia Rosado, Cintia, que también es cantante, y después Marcos Pérez. Marcos Rodríguez. Vale, pues me han puesto Marcos Pérez. Qué bien, ole, me encanta. Bueno, pues ya está. Poco varía, ¿no? Sí, no pasa nada. Lo importante es el musical, que es el que en sí todos de conjunto le dais la fuerza para que sea el éxito que está siendo, ¿no? Bueno, ¿qué representa? ¿Cómo fue? ¿Cuándo partió el musical? Pues ya llevamos un tiempecito. El musical empezó después de terminar el segundo musical de Nacho Cano, justamente aquí en Barcelona. Pues cuando volvimos a Madrid, nada, nos apetecía mucho volver a recuperar esa música y bueno, pues hicimos un poco conjunto con la gente que habíamos estado en el primer musical de Nacho Cano. Y bueno, pues decidimos hacer estas canciones para darle ya nuestro toque. Y así surgió la Fuerza del Destino. Es nuestra propuesta desde nuestra visión, ¿no? La música que nos ha acompañado mucho tiempo en los musicales de Nacho, pues ahora ahí le aportamos los artistas nuestro granito de arena. Sigue siendo vigente, ¿eh? ¿No? Porque fue una música de los 80, pero que tuvo su pleno auge, pero que... Yo no sé, yo veía al público que había de toda edad y todo el mundo disfrutaba y bailaba y... Pues la verdad es que sí. ¿O no es así? ¿Qué es lo que ocurre cada día en el Teatro Coliseum en Barcelona? Sí, sí, nosotros lo vemos cada día. Cada día ves en el público, hay varias generaciones, porque hay gente más mayor que ha crecido con Mecano, hay gente que tú dices, imposible, no, nunca has podido escuchar Mecano porque tienes 10 años y no puede ser. Y se saben las canciones, tú ves a niños cantando las canciones, eso quiere decir que los padres van pasando esta música de generación en generación y es... Para nosotros es flipante ver
que una canción que se ha hecho hace 20 años sigue estando tan al día a día de hoy. Yo creo que para Mecano eso es para sacarle el sombrero y son muy grandes. ¿Hasta cuándo estaréis en Barcelona? Porque claro... Estábamos desde el 12 que se estrenó hasta el 23. Después nos vamos a otra ciudad y volvemos para acabar el año. ¿A qué ciudad? Ya que nos ven en Valencia, en muchos puntos de España, en Madrid, en Málaga. Y luego volvemos para terminar aquí el año. Ah, ¿volvéis de nuevo? ¿Regresáis de nuevo a la ciudad de Barcelona? Hacemos 29, 30 y 31 con una función especial aquí en el Coliseum. O sea, recordemos que se apresuren ahora porque estáis... ¿Hasta qué día exactamente ahora? Hasta el 23. Hasta el 23. Y después volvemos a estar esos tres días para como broche final aquí en Barcelona. Nos apetece mucho acabar el año aquí. Además, el Coliseum está muy bien, ¿no? Por eso que lo han convertido en una especie de como de cabaret, ¿no? ¿A que sí? Sí, la verdad es que se ha quedado precioso. Yo no lo había visto antes, pero esto da mucho rollo, ¿no? La gente es como más cercana y, de hecho, el espectáculo es para eso, para te pide que coger a la gente y es que bajáis y os ponéis a cantar entre el público y la verdad es que es emocionante, es fantástico. Sí, sí que lo es. Así que no podéis perderoslo tampoco en Nochevieja, que vamos a comernos las uvas todos juntos y a cantar un año más, que es lo que mola el show también. Mira, si os parece bien, nos vamos a acercar al Teatro Coliseum y vamos a ver unas imágenes de todo el musical, porque ¿cuántos artistas son? ¿20 o...? 18 en escena, somos 18 artistas en escena. Ah, y también hay una persona muy importante, ¿no?, que ha trabajado en él. Pues sí, además de aquí... de Barcelona, Hansel Cereza, estuvo con nosotros desde el principio creando el show, hizo toda la propuesta de la dirección escénica y bueno, pues a nosotros nos encanta volver aquí a su ciudad siempre, claro. Él es buen amigo de este programa, también ha estado aquí en alguna ocasión y es uno de los grandes creadores del momento, ¿eh? Uh-huh. Aquí está, el musical. Momentos emotivos del concierto, del gran musical. Naturaleza muerta, sin duda. Sí, sí, por el baile, por la música, la adaptación, la versión del tema. No sé, creo que es una mezcla entre la perfección de la coreografía y del tema mezclada, una fusión que es magia. De repente el espectador yo creo que se mete ahí dentro y dice, Dios mío, ¿qué ha pasado? Estoy con ellos bailando, estoy cantando con ellos. Es increíble, no sé, la letra lo describe muy bien. Y hay muchos más también, pero particularmente y personalmente es el mejor para mí. Yo creo, Toni, que cada uno tenemos una canción de Mecano en la cabeza por algo que te ha pasado en tu vida, por algo, porque han hecho tanto Mecano que a todos nos ha tocado alguna vez, ¿no? A mí, por ejemplo, me cuesta tanto olvidarte. A mí esa canción siempre, siempre es escucharla cantada por quien sea, me da igual. La letra de esa canción es brutal y si alguna vez te ha pasado algo, una historia de amor o has tenido un desamor, al final siempre, esa canción siempre te lleva ahí, ¿no? Y para mí es un momento, por ejemplo, en el musical muy, muy emocionante y aparte la gente, en cuanto empiezas a cantarla, la gente empieza a cantarla contigo, ves que mucha gente se sabe esa canción. Es que ya está, es que escuchas esto y ya se te ponen los pelos de punta. Y para mí, por ejemplo, yo creo que cada uno tenemos un momento, ¿no? Pero para mí el momento más emotivo es esta canción. Y escucharla cantando, y tú desde el escenario escuchar cómo todo el teatro está cantando contigo esta canción. Es muy emocionante eso. Para mí, por ejemplo, ella dice Naturaleza Muerta, seguro que Omar tiene otro momento. Yo coincido con Cintia, con Naturaleza Muerta también. Lo bueno es que, como dice Marcos, son historias, son pequeñas historias que creo que todos hemos vivido y todos hemos escuchado generación tras generación
y te transporta a eso, ¿no? Entonces, bueno, pues en el Me Cuesta pasa esto, en Naturaleza Muerta hay un cuadro maravilloso, lo que ha dicho Cintia, y yo qué sé, El Año Más para mí es muy divertida, pero a la vez, además es que nosotros vamos a ese momento en el que nos transportamos a los recuerdos. Claro, hablamos de que nos acordamos en ese momento de la familia, de la Navidad, de esas cosas que nos pasa a todos, ¿no? Entonces... No, y seguro que Mapi tiene otra canción, seguramente, que te... A mí me gustan muchas. Hay momentos en el espectáculo que son muy, muy bonitos. Hijo de la Luna es un momento maravilloso y con los bailarines se crea ahí una magia fantástica. El coreógrafo Alberto Escobar, que también ha estado aquí bailando en este programa, pues hace un numerazo increíble. Hay muchos momentos, la verdad. El tema de Dalí también. Uy, el de Dalí es... La escenificación de Dalí. Pintando. Sí, una coreografía también maravillosa y aquí un bozarrón que tiene mi amiga Cintia. A ver, Marcos, si eres capaz de una pequeña pincelada de esa canción que dices que te pone así. ¿Me cuesta tanto bien? Sí, puede ser una. Sí, claro que sí, sí. Pero así, aquí, yo. Sí, así. Sí. ¿No? Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da un afán. Por ejemplo. ¡Bravo! Es difícil así a palo seco. Y de golpe, ¿no? Nosotros nos tiramos a la piscina. Sí. Yo me gustaría recordar, porque también en el espectáculo, cuando se inicia, ¿no?, se recuerda la historia de Mecano, ¿no? ¿Lo recordamos? Sí, bueno, nosotros hacemos al principio del show hay un vídeo en el que se proyecta un poco la historia de Mecano, pero así, pues eso, imágenes de conciertos, de sus conciertos más multitudinarios, de los videoclips que más pegaron en el momento y tal. Pero el show, más que centrarnos en la historia del grupo, se centra en lo que la música que ellos han dejado significa para nosotros, lo que significa para cada persona, ¿no? Y en las historias que cuentan, que pues eso, que yo creo que eso es lo que queda, ¿no? Vamos a recordar la historia de Mecano, ¿no? Claro, ya que sí. Además está dedicado como homenaje a ellos. Una noche en el Bar del Oro. Mecano ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo y a pesar de llevar más de dos décadas sin hacer música sobre un escenario, sus conciertos en vivo siguen siendo uno de los acontecimientos más recordados en la memoria musical española e hispanoamericana. Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano fueron los artífices de este fenómeno de masas de los años 80 y 90, que fue Mecano. Su pop con toques de electro maravilló a varias generaciones de jóvenes que cantaron temas como La Fuerza del Destino, Hoy No Me Puedo Levantar, Aire, Salvador Dalí, Mujer contra Mujer o Hijo de la Luna. También más canciones de Mecano fueron Cruz de Navajas, Maquillaje, El 7 de Septiembre o Me Colé en una Fiesta. Tras su separación en 1992, vinieron algunos intentos y rumores de la vuelta del grupo, pero Ana, Nacho y José María decidieron emprender una carrera en solitario, cada uno con más o menos suerte. Ana ha seguido como cantante solista, Nacho ha publicado algún disco y se ha dedicado a la composición para musicales y José María se ha decantado hacia la pintura. Me cuesta tanto olvidarte. Cuesta tanto una noche en el Bar del Oro. ¿Cómo la presentarías tú esta canción, Cruz de Navajas? A ver. Ay, Cruz de Navajas, bueno, pues es la historia típica
de María y Mario Postigo, que todo el mundo conoce, ¿no? Yo... Oiga, por favor, usted no puede intervenir. Adelante. Siga. Pues esta es una canción que desde el, que es la que engancha ya, es la tercera canción así que hacemos en el musical, y es la que engancha al público, que entran ya de lleno, porque esto es una cosa de manos arriba y todo el mundo, un estribillo que todo el mundo se sabe, que cantan siempre, siempre, bueno, siempre. Pues a ver si suben las manos aquí ahora. Van claro a tener, sí. ¿No? ¡Hala! Un aplauso para Marcos Rodríguez. A las 5 se cierra la barra del 33, pero Mario no sale hasta las 6. Y si encima le toca hacer caja, despídete, casi siempre se le hace de día. Mientras María ya se ha puesto en pie, ha hecho la casa, ha hecho hasta el café y la espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda sin mucho afán. Quiere cama, pero otra variedad. Y María se moja las ganas en el café. Magdalena es del sexo convexo, luego el trabajo en un gran almacén. Cuando regresa, no hay más que un somier, taciturno de usar por turnos, cruz de navajas por una mujer, brillos mortales despuntan al alba, sangres que tiñen de mal, va el amanecer. Redada en el 33. Mario vuelve a las 5 menos 10. Por su calle vacía a lo lejos solo se ve a unos novios comiéndose a besos. Y el pobre Mario se quiere morir. Cuando se acerca para descubrir que es María con compañía, cruz de navajas por una mujer, brillos mortales despuntan al alba, sangres que tiñen de mal, va el amanecer. Otra miente en el noticiero, dos.
gritos en plena ansiedad. Roban y matan a Mario Postigo mientras su esposa es testigo desde el portal. En vez de cruz de navajas por una mujer, brillos mortales despuntan al alba, sangres que tiñen de mal va el amanecer. Muchas gracias. Y para los músicos que quieres presentarlos. Vamos a presentaros a estos músicos que tenemos aquí, que nos acompañan en el musical de La Fuerza del Destino y que es un auténtico lujazo tenerlos como compañeros. Venga, Mapi. Bravo. Claro que sí. En el piano, Willy. En la guitarra tenemos a Richie. Fuerte, un aplauso fuerte. Iván del Castillo con estas trompetas tan bonitas. A ver cómo suena, Iván. Y José Deza en el bajo. Vale, un aplauso para ellos. Vamos a la publi y regresamos en un momento. Un aplauso y el último tema de ese gran musical que nadie puede perderse, La Fuerza del Destino. ¡Pura España! Un, dos, tres, dentro. ¡Vámonos a Es por culpa de una hembra que me estoy volviendo loco. No puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco. Y si de este mal de amores yo me fuera pa' la tumba, a mí no me mande flores. Pues como dice esta rumba, quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar. Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa es una rosa. Y una rosa es una rosa es una rosa. Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar las llagas en mi piel, y con su pétalo me la curó mi moza, que una rosa es una rosa es una rosa. Oye, que ponte los zapatos de tacón y taconea. Ay, que te ponga los zapatos de tacón y taconea. Pensando que de amor no me podría pinchar, y mientras me pinchaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa es una rosa. Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar las llagas en mi piel, y con su pétalo me la curó mi moza, que una rosa es una rosa es una rosa. Thank you.
en el Teatro Coliseum en Barcelona. Claro. Te quiero, te estimo. La fuerza del destino, vámonos.